Contábamos que hoy se reanuda la presencialidad en todos los años de las secundarias porteñas. Volvemos al móvil, Laura Maiocchi. Volvemos, Pablo, Silvia, antes de que terminen de ingresar. A ver, si ingresaron. Señora, ¿usted está esperando algo? Sí, no, estoy esperando. ¿Su hijo tiene que venir aquí? No, ya entra. Bueno, bien. A ver, buen día. ¿Ante quién estoy, por favor? Buen día. Ariel Escarlato, vicerrector de acá de la 30. ¿Cómo le va? Gracias por venir aquí a la puerta y atendernos. ¿Cómo está la TV pública? Sí, podemos con varios colegas. ¿Cómo están encarando esta presencialidad, este regreso a las clases, como los chicos vemos allí formados en el patio? Bueno, lo hacemos respetando lo que pide el Ministerio de Educación, es decir, aplicando el protocolo sanitario vigente, la máxima presencialidad posible. Esto me voy a tomar el atrevimiento de volver a pedirle entero su nombre, por favor. Ariel Escarlato, vicerrector de acá. Perfecto, de la escuela número 35. Es una escuela técnica, cuéntenos un poquito. Sí, nos corremos para dejar pasar a los chicos. Sí, dígame. Cuénteme las características y modalidades de esta escuela. Esta escuela tiene mucha inserción en el barrio desde hace un montón de años. Esta escuela se fundó en el año 51. Como una escuela de especialidad automotores. En aquel momento era la escuela fábrica 136, después, cuando se crea el Consejo de Educación Técnica, se convierte en la escuela técnica número 35, que desde hace algunos años atrás incorporó también, aparte de automotores, la especialidad de computación. Le quiero consultar cómo van a atravesar el desafío de estar con la ventilación cruzada, con las ventanas abiertas, las aulas aireadas y con el frío que hace hoy, una mañana que, si bien no es la ola polar de la semana pasada, sí tenemos una mañana bastante fría. Bueno, el colegio por suerte cuenta con un sistema de calefacción interna. Más allá de eso, bueno, por tener que respetar el protocolo tenemos que airear, tenemos que ventilar lo más que podemos. Claro. Y bueno, eso crea algunas situaciones de alguna queja por ahí. Una incomodidad. Claro, algún tipo de incomodidad, pero bueno, tratamos. Las burbujas, ¿de cuántos alumnos son las burbujas, vicerrector? La capacidad de edilicia que nosotros tenemos, y de acuerdo a las aulas que tenemos, dan para armar aulas con burbujas de un máximo de 14, 15 personas, respetando los famosos 2,25 metros que pide el Ministerio. Claro, la distancia. Alumno y alumno, y los 4 metros cuadrados del profesor. ¿Qué más en materia de protocolos que nos pueda resaltar? No, acá el protocolo, por suerte, tenemos los elementos como para poder cumplirlo. O sea, tenemos alcohol en gel, tenemos los termómetros infrarrojos, tratamos de mantener ventilado siempre, tenemos provisión de alcohol en gel por parte de la ciudad, tenemos abundante provisión de agua y jabón, así que bueno, por ahora vamos bien. ¿Qué me puede contar del personal docente? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo mantienen los protocolos también? ¿Qué directivas tienen? No, por supuesto que cuando hay casos confirmados se procede a aislar tanto al docente como a la burbuja correspondiente. Todo ¿eso ya lo tienen establecido? Sí, todo eso forma parte del protocolo. También a veces se ha aislado por casos de contactos estrechos o sospechosos. ¿En su caso cómo le fue, vicerrector, con la pandemia? ¿Cómo la ha atravesado usted como persona? Bueno, yo por suerte he tenido la fortuna de no contagiarme en la época que no existían todavía las vacunas. Y bueno, yo trabajo acá, pero soy ciudadano de la provincia de Buenos Aires, o sea, yo tengo domicilio en provincia. Y gracias a Dios, en mi caso, yo en marzo recibí una dosis de la Sinopharm, y ahora hace poquito la segunda dosis. Bueno, le agradezco por su gentileza, por haber entrado aquí en la puerta, dejarnos filmar, hablar con los chicos, hablar con alguna de las personas que están aquí sosteniendo el protocolo, y le agradezco mucho. ¿Comienzan las clases a qué hora? Y estamos hablando de un turno simple, ¿no? 7:45 arranca este turno, termina a las 12 horas taller, 12:15 aula, y a las 13:15 ingresa nuevamente aula y 13:30 taller. Una última duda que tengo, es una escuela enorme, casi una manzana y media. ¿Tiene cuántos talleres? Mire, la matrícula total del colegio en este momento ronda las 1.500 personas, o sea, 1.500 alumnos, entre los tres turnos. Y profesores somos más de 300, o sea, es una escuela, como usted dijo, muy grande. Ustedes saben que con esto también va a impactar en la cantidad de gente circulando, ¿no? En la cantidad de circulación que va a haber entre AMBA, digamos, entre Buenos Aires, la provincia en su caso también, y la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes lo tienen pensado y calculado eso? Bueno, yo creo que no. Pensado sí, calculado no se sabe. Yo pienso que la función de pensar y calcular eso le compete a las autoridades educativas. No, te digo, en esta área que tiene que ver con ustedes, con el control interno de la escuela, ¿no?
Nosotros seguimos con el mayor, como te decía al principio, con el mayor grado de presencialidad posible. Esto implica burbujas grandes, lo más grandes posible, para garantizar la presencialidad, pero para también garantizar el vínculo con el alumno cuando el alumno no puede asistir por la cuestión edilicia, bueno, se sigue con actividades remotas, los profesores siguen mandando actividades a... El tema de la bimodalidad. Le agradezco mucho, vicerrector, a ver los chiquitos que están ingresando. Allí se les mide la temperatura, se los controla. Bien, una mañana movida, entonces. ¿Contento de haber regresado a la presencialidad, joven? ¿Sí? ¿Contento de haber regresado a la presencialidad? Sí, para mí es mejor así las cosas. Se entiende ¿Cómo más. Pasaste esta pandemia? ¿Cómo pasaste este año y medio? Yo bastante bien. Habían cosas que todavía no se entendían en la virtualidad, ajá, pero bueno, para mí se pudieron solucionar las cosas. Te deseo suerte, gracias. Salgo de la escuela, otra vez, pasando el límite. Ahí estamos, sigue la mañana muy movida aquí en la escuela número 35, una escuela técnica con dos modalidades, automotores y también el tema de computación, ¿no? Aquí vemos también los chicos que siguen ingresando. Ustedes, Pablo, Silvia.